Santo Rosario, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador, Padre y Redentor mío, por ser tú quien eres, bondad infinita, y porque te amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón de haberte ofendido. También me pesa que puedas castigarme con las penas del infierno. Ayudado de tu divina gracia, propongo firmemente nunca más pecar, confesarme y cumplir la penitencia que me fuere impuesta. Amén. Los misterios que hoy contemplamos son los gloriosos. En el primer misterio, la triunfante resurrección del Hijo de Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
Ave María Purísima. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia, en la vida y en la muerte, ampáranos, Señora y Madre nuestra. Amén. En el segundo misterio glorioso, la ascensión del Señor a los cielos. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria a Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sin pecado concebida, María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia, en la vida y en la muerte, ampáranos, Señora y Madre nuestra. Amén. En el tercer misterio glorioso, la venida del Espíritu Santo sobre María y los apóstoles. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ave María Purísima. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia, en la vida y en la muerte, ampáranos, Señora y Madre nuestra. Amén. En el cuarto misterio contemplamos la asunción de Nuestra Señora a los cielos. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores,
ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sin pecado concebida. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia, en la vida y en la muerte, ampáranos, Señora y Madre nuestra. Amén. En el quinto y último misterio glorioso contemplamos María coronada como Reina y Señora de todo lo creado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres,
bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ave María Purísima. Por el Papa, salud e intenciones, por nuestro obispo y sus intenciones. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Letanía de la Virgen, Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Dios Padre Celestial, Dios Hijo Redentor del mundo, Dios Espíritu Santo, Trinidad Santa, un solo Dios. Santa María, Santa Madre de Dios, Santa Virgen de las Vírgenes, Madre de Cristo, Madre de la Iglesia, Madre de la Divina Gracia, Madre de la Esperanza, Madre de la Misericordia, Madre Purísima, Madre Castísima, Madre Siempre Virgen, Madre Inmaculada, Madre Amable, Madre Admirable, Madre del Buen Consejo, Madre del Creador, Madre del Salvador, Virgen prudentísima, Virgen digna de veneración, Virgen digna de alabanza, Virgen poderosa, Virgen clemente, Virgen fiel, espejo de justicia, trono de la sabiduría, causa de nuestra alegría, vaso espiritual, vaso digno de honor, vaso de insigne de devoción, rosa mística, torre de David, torre de marfil, casa de oro, arca de la nueva alianza, puerta del cielo, estrella de la mañana, salud de los enfermos, refugio de los pecadores, consuelo de los migrantes, consoladora de los afligidos, auxilio de los cristianos, reina de los ángeles, reina de los patriarcas, reina de los profetas, reina de los apóstoles, reina de los mártires, reina de los confesores, reina de las vírgenes, reina de todos los santos, reina concebida sin pecado original, reina asunta a los cielos, reina de Santo Rosario, reina de la familia, reina de la paz, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios.
Te pedimos, Señor, que nosotros, tus siervos, gocemos siempre de salud de alma y cuerpo, por la intercesión de Santa María la Virgen. Líbranos de las tristezas de ese mundo y concédenos las alegrías del cielo, por Jesucristo nuestro Señor. Una salve a la Santísima Virgen. Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelva a nosotros tus ojos misericordiosos. Y después de ese destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ave María Purísima, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Le rompo la mano, le hago así. Sí, claro. Y solo que hacen así, solo que hacen así. Te hacen así, espérate, mira. Te hacen así, te mueven para que tú miras cuando tengas una mano. No te da tiempo. Vale. Ya, pero ¿quién es? Imagínate que tú vas andando. Imagínate que tú vas andando y haces de repente. Y no ve a nadie. Oye, venía aquí. ¿El 22? Ayer 22. Ayer 31, no tengo entrada. Viva yo en busca de él, yo vivo en busca de los dos. El 29 es el día de eso. Thank you.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos vosotros. Con gozo y alegría celebramos la Santa Misa en honor de nuestra Madre y Patrona, la Santísima Virgen María del Pilar. Hacemos memoria en este día de su aparición en carne mortal al apóstol Santiago y a los varones apostólicos, entre los que estaba nuestro santo patrón, San Torcuato, junto a las aguas del río Ebro, alentándoles en su tarea de evangelizar estas tierras hispanas en los comienzos del cristianismo. Así, la historia de fe cristiana en nuestra ciudad, en España y en América está ligada a María y a este gran acontecimiento. La Virgen del Pilar es patrona del cuerpo de la Guardia Civil, que hoy celebra solemnemente en esta Eucaristía presidida por nuestro obispo don Francisco Jesús Orozco Mengíbar, poniéndonos bajo su intercesión para que ella, como madre, nos guarde a todos siempre bajo su amor y auxilio. Con esta alegría comenzamos la celebración de la Eucaristía hoy, celebrando esta advocación tan querida de la Virgen del Pilar, patrona de la hispanidad, de los pueblos de Hispanoamérica y, como no, de la benemérita Guardia Civil. Os saludo a todos, saludo al vicario general y moderador de la Curia, saludo a don Juan Sáez, delegado episcopal de Cáritas y miembro del excelentísimo Cabildo, al maestro de ceremonia. Saludo y muestro mis respetos al señor capitán de la comandancia de la Guardia Civil de Guadix y Comarca, que acaba de ayudarnos a introducir la celebración de la Eucaristía. Saludo a los tenientes y a todos los miembros de esta casa cuartel de Guadix y Comarca. Un saludo y mis respetos para el ilustrísimo señor alcalde y los miembros del consistorio municipal. Especialmente quiero saludar al concejal de Seguridad Ciudadana. Saludo a los señores ilustrísimos señores jueces, a todas las autoridades militares, judiciales y civiles que nos acompañan. Un saludo muy especial para todas las familias de nuestros queridos guardias civiles, especialmente para los niños, que veo que, pues que hay muchos presentes en esta celebración. Os saludo y os felicito en este día a los hijos, esposas, padres y amigos de este cuerpo de la Guardia Civil. Saludo al coro Puericantorum de María Briz, a su director, don José Martínez, y a todos los que lo formáis. Saludo a todos los que a través del canal YouTube de nuestra catedral también se hacen presentes en esta celebración. Y vamos a ofrecer esta misa por todos los guardias civiles fallecidos y por los familiares de nuestra Guardia Civil también, que a lo largo de este tiempo han pasado a los brazos del Padre. Especialmente vamos a rezar por un familiar recientemente fallecido, por Eduardo Ruiz Medialdea, y también por José Parejo de Haro. Poniendo a España y poniendo todas estas intenciones en la mesa del altar, comencemos humildemente reconociendo delante del Señor que somos pecadores. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Thank you.
Gloria in excelsis Deo. Et in terra pax opinibus corre voluntas. Dios todopoderoso y eterno, que en la gloriosa madre de tu Hijo has concedido un amparo celestial a cuantos la invocan con la secular advocación del Pilar, concédenos por su intercesión fortaleza en la fe, seguridad en la esperanza y constancia en el amor. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. Después de que Jesús fue levantado al cielo, los apóstoles volvieron a Jerusalén. Desde el monte, que llaman de los Olivos, que dista de Jerusalén lo que se permite caminar en sábado. Cuando llegaron, subieron a la sala superior, donde se alojaban Pedro y Juan y Santiago y Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo, Santiago el de Alfeo y Simón el Celote y Judas el de Santiago. Todos ellos perseveraban unánime en la oración, junto con algunas mujeres y María, la madre de Jesús, con su hermano. Palabra de Dios. El Señor me ha coronado, sobre la columna me ha exaltado. El Señor me ha coronado, sobre la columna me ha exaltado.
El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién me hará temblar? El Señor me ha coronado sobre la columna más exaltada. Si un ejército acampa contra mí, mi corazón no tiembla. Si me declaran la guerra, me siento tranquilo. El Señor me ha coronado sobre la columna más exaltada. Una cosa pido al Señor, eso buscaré. Habitar en la casa del Señor por los días de mi vida. Gozar de la dulzura del Señor contemplando su templo. El Señor me ha coronado, sobre la columna me ha exaltado. Él me protegerá en su tienda, el día del peligro. Me esconderá en lo escondido de su morada. Me alzará sobre la roca. El Señor me ha coronado, sobre la columna me ha exaltado. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba a la gente, una mujer de entre el gentío levantando la voz le dijo: «Bienaventurado el vientre que te llevó y los pechos que te criaron». Pero él dijo: «Mejor, bienaventurados los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen». Palabra del Señor. El Señor me ha coronado, sobre la columna me ha ensalzado. Queridos todos, os vuelvo a saludar, además de mostrar de nuevo mis respetos al capitán, primer responsable de esta casa cuartel de Guadix y Comarca, a don Manuel Alberto. También saludar a todos los guardias civiles retirados, jubilados y a todas sus familias también presentes hoy en esta Eucaristía. Estamos celebrando uno de esos motivos en torno a una advocación especialmente querida, como sabéis todos, en España
y en Hispanoamérica, Nuestra Señora del Pilar. Es el día de nuestra fiesta nacional. Hoy rezamos por España y rezamos por todas sus instituciones. Es el día de la hispanidad y rezamos también por los pueblos hermanos hispanoamericanos. Y cómo no, nuestra oración también hoy por quienes se acogen al patrocinio de la Madre del Pilar, nuestra querida Guardia Civil. El 12 de octubre es un día señalado en el calendario del corazón. Nos convocan los motivos por los que un buen hijo, que somos cada uno de nosotros de esta catedral hoy abarrotada, un buen hijo sabe festejar las infinitas razones de gratitud que siempre tiene ante la memoria de su madre. Y es que toda madre brinda siempre ocasiones que hacen festivo el recuerdo de sus hijos. Como sabéis, cuenta la tradición que el apóstol Santiago llegó hasta el entonces Finisterre, el fin de la tierra, nuestro suelo patrio, para anunciar el Evangelio. No le debió ir del todo bien y desfallecido se sentó, como tantas veces hacemos nosotros en el camino de la vida. Él lo hizo a la orilla del río Ebro, en Zaragoza. La Virgen María se hizo presente en el corazón abatido de aquel apóstol Santiago, al que llamaban el Hijo del Trueno, que aquel día quedó traspasado por el relámpago precioso de la ternura acogedora de aquella mujer que había sido constituida en madre de todos al pie de la cruz. Sobre un pilar apareció la Virgen, por eso la Virgen del Pilar, a orillas del Ebro. Y allí la Virgen, como buena madre, consoló al apóstol Santiago. Desde entonces ha quedado incrustada esta devoción en la historia y en la piedad de nuestro pueblo español, que ha sabido a lo largo de los siglos difundirla y llevarla hasta los países también hispanoamericanos. Hoy celebramos a la Virgen, porque María es lo mejor de nuestra historia cristiana. El Evangelio que se ha proclamado en esta Eucaristía ha proclamado dichosos a los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen o intentan ponerla en práctica. Y este es el sentido profundo por el que hoy nos acercamos a la Santísima Virgen del Pilar. Dichosa tu madre, tú que has creído, porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá. Hemos escuchado en el Evangelio una mujer sencilla, una mujer buena que le echó un piropo, nada más y nada menos que a Jesús. Dichoso el vientre que te llevó y los pechos que te criaron. Es decir, viva la madre que te parió, diríamos los andaluces. Un piropo a la buena madre que siempre debe llenar de gozo agradecido a un buen hijo. Pero sin embargo, Jesús modificó tal exclamación. Y no es porque no estuviera de acuerdo, sino porque quiso situar en su justa medida la alabanza, el piropo que en él hacían a su madre. Él dijo: más bien dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. María sabía a qué palabra se refería. Era aquella que el ángel le anunció y que le decía que si aceptaba ser la madre del Mesías. Y el ángel le dijo: no temas, María, que lo que es imposible para ti siempre es posible para Dios. Esta fue la respuesta, la ayuda que ella recibió. Su reacción no se dejó escapar: que esa palabra se haga carne en mi vientre, en mi carne. Queridos todos, también para nosotros tantas cosas nos pueden resultar imposibles, desbordantes. Tantas cosas, como al apóstol Santiago, pueden provocar nuestro pesimismo y nuestro cansancio en la vida. Vayamos hoy hasta el pilar del corazón de la Virgen Madre. Ella nos dice que Dios es más, que tiene recursos,
que nos sabe amar y que es el único que nunca va a jugar con nuestra felicidad. Lo hemos rezado en la oración colecta de este día. Dios todopoderoso y eterno, que en la gloriosa madre de tu Hijo has concedido un amparo celestial a cuantos le invocan con la secular advocación del Pilar. Concédenos por su intercesión fortaleza en la fe, seguridad en la esperanza y constancia en el amor. Pues hoy pedimos a la Virgen del Pilar estas tres gracias: fortaleza en la fe, seguridad en la esperanza y constancia en el amor. Fortaleza en la fe. La imagen de la Virgen sobre una columna, sobre un pilar, nos recuerda que para mantener la fidelidad de la fe hay que tener capacidad de resistencia en esta crisis cultural antropológica que vivimos, caracterizada por el relativismo, por una gran secularización y sobre todo por la indiferencia y la tibieza. Ser fuertes en la fe, que no nos arrastren las indiferencias ni las medias verdades que terminarán degenerando los valores fundamentales de la existencia humana y de nuestra patria. Decía el gran literato Chesterton que la única forma de saber si estamos vivos es comprobar que somos capaces de nadar contracorriente. También hemos pedido seguridad de la esperanza. San Pablo decía: sé de quién me he fiado. El Señor llevará a término las promesas que llevamos en lo profundo del corazón. En María, la Virgen del Pilar, nos fiamos plenamente del amor de Dios, aunque todo falle, como falla tantas veces, pero Jesús, el Señor, siempre estará. La Virgen del Pilar nos enseña a confiar siempre en el Señor. Señor, dame la esperanza de María, la Virgen del Pilar. Y hemos terminado pidiendo constancia en el amor, mirando a la Virgen, amar sin cansarse, amar sin decepcionarse, amar a fondo perdido, amar sin esperar nada a cambio. La Virgen nos enseña a amar con este amor verdadero, que no va a depender de las recompensas, de ser correspondido, ni de lo que podamos obtener. Es un amor fiel, que sobre todo es fiel y se pone en su medida a prueba en las cruces y en los calvarios de la vida. Es por eso un amor siempre de pilar, fuerte, verdadero. Señor, que ame como María. Todo esto le pedimos a la Virgen, que es modelo de fe, esperanza y de claro y verdadero amor. Por eso es bienaventurada, porque ha escuchado la palabra de Dios y la ha cumplido, y ahora nos la muestra en el espejo de su vida. Queridos todos, qué bonitos estos valores patrios de esta fiesta de la Pilarica, que hoy se ponen de manifiesto, sobre todo en quienes la tenéis como patrona, una de las instituciones más queridas en España, nuestra Guardia Civil. Hoy damos gracias al Señor porque con su presencia nos dan la oportunidad de ser agradecidos. Ha sido precioso ese aplauso y esa alegría que nos han contagiado en ese desfile por nuestras calles en esta mañana. No en vano la Benemérita ha hecho suya esta fiesta tan entrañable. Al igual que sucedió con Santiago, hoy son otros los ríos Ebros por los que a menudo nuestra vida se cuestiona, se asusta, se desespera. Y son también otros los cerrazones con los que nos encontramos, no ya tanto al intentar anunciar el Evangelio, sino al intentar sencillamente ser dignamente humanos. Por eso, con la advocación del Pilar, hoy públicamente damos gracias a la Guardia Civil por lo mucho y bueno que hacen desde su particular aportación en beneficio de la paz, de la unidad y de la justicia,
a favor de la seguridad y como salvaguarda de los momentos de riesgo en todos los caminos de nuestro mundo. Mientras deambulamos peregrinos en esta tierra y la Guardia Civil esté como compañía amiga a nuestro lado, no hay que temer. Lo vemos en estos tiempos difíciles de inseguridad y falta de unidad, de tanta corrupción, de tantos peligros plurales, en este tiempo de pandemia que aún no ha pasado, de amenazas nucleares, de guerras injustas en las que siguen muriendo tantos inocentes, de lucha por el dominio energético. Esto por destacar algunas de las oscuridades y las tormentas de nuestro presente. Y nuestra Guardia Civil siempre garantizando en este contexto paz y seguridad para todos. Muchas gracias. Sois muchos los guardias que podríais ser titular en medio de vuestro callado y abnegado trabajo de servicio a nuestra comunidad. Y esto pagando el alto precio de la propia vida, de poneros constantemente en peligro en la lucha contra la delincuencia organizada, en la batalla contra el terrorismo de cualquier signo e intensidad. Por eso, hoy nuestro más sentido agradecimiento, lleno de reconocimiento y de afecto a todos nuestros queridos guardias civiles. Reconocimiento y agradecimiento que quiero también en esta mañana hacer extensivo a nuestras policías nacionales y locales y a todos los medios y cuerpos de seguridad y de protección ciudadana por su generoso e impagable servicio. Y quiero, queridos guardias civiles, también dar las gracias a vuestras abnegadas familias, vuestras esposas, vuestras parejas, vuestros hijos, vuestras madres, vuestros padres. Ellos tienen que soportar con amor vuestra vocación, tienen que soportar el honor de las inclemencias, de los duros y difíciles servicios. Hoy tenemos un recuerdo especial, como hemos dicho al principio de nuestra Eucaristía, por los difuntos del cuerpo de la Guardia Civil, por sus familiares, particularmente los fallecidos. Gracias, querido cuerpo de la Guardia Civil, en nombre de España, en nombre de cada una de nuestras ciudades y pueblos y en nombre de todos los ciudadanos. Hoy no olvidemos tampoco que tal día como un 12 de octubre, hace más de 5 siglos, sucedió como epopeya de la historia universal un acontecimiento destacable, el descubrimiento de América, 12 de octubre de 1492. Aquellos exploradores, Colón y los que le acompañaban, llegaron a tierra firme y desde allí pudieron extender el Evangelio tantos y tantos misioneros por las tierras hermanas de Hispanoamérica. Semejante hazaña, llevada a cabo por aquellos hombres, con sus luces y sus sombras, sus gracias y sus pecados como nosotros, no solamente llevaron ambiciones comerciales, no solo portaban lanzas y armas, algunos también fueron para llevar el Evangelio, para llevar la cruz del resucitado y un mensaje salvador que anunciar y compartir a aquellos pueblos hermanos. En estos momentos en que tanto se discute el bien que hicieron los españoles en esta aventura de expansión, valoremos, a pesar seguramente de muchas cosas discutibles, pero anacrónicamente invalorables desde nuestras claves históricas y culturales actuales, valoremos tanto bien que se hizo con esta hazaña. Los pueblos hispanos son hermanos nuestros. Con ellos tenemos en común la lengua, el afecto mutuo y la fe. Hermanos. Solo en la América hispana se dio el sano y respetuoso mestizaje que ha hecho nacer una cultura común fruto de aquel encuentro. Cosa que no ocurrió en otras zonas del continente americano, donde no tienen ese blasón de los hispanos para levantarlo. Allí todo desapareció y todo quedó simplemente como un reducto turístico para ser visitado. Hoy pido a la Virgen del Pilar como patrona de la hispanidad que vele por la sensatez ponderada de quienes tienen responsabilidades públicas
ante la unidad de un pueblo que ha convivido y ha sabido convivir y ha podido compartir muchas sinergias culturales, económicas y religiosas durante más de 5 siglos. La Madre Patria, como llaman a España en el resto de la hispanidad, vive momentos tensos que ponemos a los pies de la Virgen del Pilar. Y hoy pedimos para esos pueblos hermanos justicia y libertad, especialmente en esos países en los que los populismos, al uso de los antisistemas, cercenan la libertad con sus conocidos abusos. Bastaría mirar a la hermana Venezuela o a la hermana Nicaragua. Pedimos al Señor en esta Eucaristía, hoy Día de la Hispanidad y Fiesta Nacional, por todas las instituciones del Estado, por el Rey, por su Gobierno, por el Parlamento, por los Tribunales de Justicia, por el Ejército y todos los miembros de las Fuerzas Armadas, por todas las instituciones culturales y académicas, por todos los mandatarios en las distintas autonomías de España, de nuestros pueblos y de nuestras ciudades, por todas las instituciones. Pidamos que sepamos todos trabajar juntos en este momento crucial, que trabajemos por la unidad en el bien común por encima del bien particular, que ya sabéis, si se convierte en ideología, puede dividir profundamente y crear grandes cismas en la convivencia, como está ocurriendo en España. Y sigamos en esta Eucaristía dando gracias por nuestra querida Guardia Civil. De nuevo, agradezcamos vuestro servicio anegado a la patria. Este es vuestro honor, servicio anegado a la convivencia, a la seguridad en los pueblos y ciudades de España. Y demos gracias hoy por la historia cristiana de nuestro pueblo de España, que junto a Santiago y a los varones apostólicos comenzó en Zaragoza y que para nosotros es tan cercana en el santo varón patrón de la diócesis de Guadix, San Torcuato. Que Dios nos conceda este don por intercesión de la Virgen del Pilar. Felicidades, querida Guardia Civil, queridos familiares de la Guardia Civil. Felicidades a todos. Por intercesión de María, la Madre de nuestro Señor Jesucristo, celebrada en España y en Hispanoamérica bajo la advocación del Pilar, dirijamos hoy nuestra oración al Padre. Para que toda la Iglesia, especialmente pedimos por nuestro obispo Francisco Jesús, y toda nuestra diócesis se sienta alegre y esperanzada al contemplar a María como columna luminosa que concede a la salvación. Roguemos al Señor. Para que el amor a María siga siendo en nuestra historia fermento de fe e impulso para la evangelización. Roguemos al Señor. Por el Reino de España, que hoy celebra su festividad nacional, y por todos los pueblos hispánicos, para que el Señor, por intercesión de nuestra Madre del Pilar, nos conceda la unidad, la paz y la concordia, el desarrollo económico y social. Roguemos al Señor. Por el Rey y por todas las instituciones del Estado, para que trabajen incansablemente por la justicia y libertad, la paz, el desarrollo y la unidad de España,
y busquen siempre el bien común y el bienestar de todos los ciudadanos. Roguemos al Señor. Por los miembros del cuerpo de la Guardia Civil que en este día celebran su patrona, especialmente por los que trabajan en nuestra tierra citana, para que sigan ejerciendo su labor bajo la protección de la Virgen de María del Pilar, como agentes de caridad, de justicia y de seguridad ciudadana, y contribuyan con su servicio al bien general de todas las personas. Roguemos al Señor. Por todos los cuerpos de seguridad de nuestra ciudad, para que sean fieles al cuerpo que representan y cumplan con lealtad su servicio, velando por la seguridad ciudadana y por los más débiles y necesitados. Roguemos al Señor. Por todos los agentes que han perdido la vida estando de servicio y todos los guardias civiles difuntos, para que el Señor les pague todo el bien que hicieron y puedan gozar de la alegría eterna del cielo. Roguemos al Señor. Por todos los que aquí presentes y por nuestra familia, para que seamos comprensivos y pacientes con todos los que velan por nuestra salud y seguridad, y, por intercesión de la Virgen del Pilar, el amor de Dios reine siempre en nuestros corazones y sea el motor de nuestra vida. Roguemos al Señor. Te damos gracias, Señor, por la presencia singular de María en nuestra tierra, que tantos frutos ha producido, y te pedimos que siga protegiendo a la Iglesia de España, a la unidad de España y de Hispanoamérica, y a todos y cada uno de sus hijos y pueblos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Llevamos, Señor, esta corona de laurel ante los pies de la Santísima Virgen del Pilar, en recuerdo de todos los guardias civiles que han muerto de servicio o después de una larga vida entregada al cuerpo y a España. Te ofrecemos, Señor, este tricornio en el que representamos todo el cuerpo de la Guardia Civil, para que nuestro servicio brille siempre la caridad de Cristo. Te ofrecemos, Señor, esta bandera de nuestra nación española, para que siempre sienta tu protección y custodia y la conserve en la fe, esperanza y caridad. Te ofrecemos, Señor, el pan y el vino, que han de transformarse en tu cuerpo y sangre, sacramento de vida eterna para los cristianos.
Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Dios Todopoderoso y Eterno, que hiciste brillar sobre nosotros la luz de la fe, haz que los dones que ahora te presentamos y las súplicas que te dirigimos nos consigan por intercesión de Santa María del Pilar permanecer firmes en la fe y generosos en el amor. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Jesús, soy necesario. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias, siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por todas las grandes maravillas que has realizado en la Virgen, Madre de tu Hijo. Ella, concebida sin pecado, no fue contaminada por la corrupción del sepulcro, pues siendo intacta en su virginidad, gloriosa en su descendencia y triunfante en su asunción, fue madre de Cristo, esposo de la Iglesia, luz de las gentes, esperanza de los fieles y gozo de nuestro pueblo. Por eso, al celebrar ahora la solemnidad del Pilar, te alabamos con los ángeles y arcángeles y con todos los coros celestiales, cantando sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Thank you.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Francisco Jesús y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate, Señor, de tus hijos difuntos, de la Guardia Civil, por los familiares fallecidos, por Eduardo Ruiz Medialdea, por José Parejo de Arro, a quienes llamaste de este mundo a tu presencia, concédeles que así, como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con él la gloria de la resurrección. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, Santiago el Mayor y San Torcuato, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría, oremos al Señor, dando gracias porque se nos ha manifestado como Padre, pidiendo por la unidad de España y de todos los españoles. Oremos con las palabras que Cristo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden.
No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. En el Espíritu de Cristo resucitado, daos como hermanos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Me felicitarán todas las generaciones porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí.
para que toda la Iglesia, especialmente pedimos por nuestro obispo Francisco Jesús y toda nuestra diócesis, se sienta alegre y esperanzada al contemplar a María como columna luminosa que conduce a la salvación. Roguemos al Señor. Para que el amor a María siga siendo... En este día que celebramos a la Virgen del Pilar, en primer lugar, damos gracias a Dios por tantas cosas que nos da. Hoy de forma especial por dejarnos a María como madre que desde el cielo nos cuida y nos protege. Damos gracias por el gran regalo de la fe, que es la que nos hace estar aquí reunidos como compañeros, como hermanos y como comunidad, con nuestro obispo Francisco Jesús a la cabeza, a quien le agradecemos que nos haya presidido la Santa Misa, celebrando este día de fiesta para todos nosotros. Gracias a autoridades civiles y militares que nos acompañan. Gracias a nuestras familias que siempre están a nuestro lado en los avatares de nuestro servicio a España y los ciudadanos. Gracias a todos por acompañarnos y apoyarnos y rezar por nosotros para que cada día seamos mejores cristianos, mejores personas y mejores guardias civiles. Oremos. Oh Dios, que de modo maravilloso multiplicas tu presencia en medio de nosotros, al darte gracias por este sacramento con que nos has alimentado, te rogamos nos concedas, por intercesión de Santa María del Pilar, llegar a contemplarte eternamente en el cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora y por siempre. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. Que hizo el cielo y la tierra. Dios, que en su providencia amorosa quiso salvar al género humano por el fruto bendito del seno de la Virgen María, os colme de sus bendiciones. Amén. Que os acompañe siempre la protección de la Virgen, por quien habéis recibido al autor de la vida. Amén. Y a todos vosotros, reunidos hoy para celebrar con devoción esta solemnidad de Nuestra Señora la Virgen del Pilar, el Señor os conceda la alegría del Espíritu y los bienes de su reino. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén. Pues muchas felicidades a todos, especialmente, como no, al capitán y a toda la familia de nuestra casa cuartel de Guadix y Comarca. Vuelvo a repetiros al final de la Eucaristía, estamos muy agradecidos por vuestro servicio. Y no dudéis que junto a vosotros siempre rezamos por vuestras familias, que son las que más sufren por veros ir y venir en los difíciles muchas veces servicios de la paz de todos y de la seguridad ciudadana. Le pedimos a la Virgen del Pilar, no solamente hoy, sino todo el año, que os cuide y que os proteja. Felicidades a todos. Podéis ir en paz. Y ahora, después del canto a la Virgen y de la incensación a la Virgen del Pilar, podremos hacernos una foto, las autoridades presentes y los hijos del cuerpo.